Paco Chorizo, un flaco chirizo, un tipo corriente. Mi vieja es partera, mi viejo ganadero. Nací en un potrero, allí en Chinandega. Me vine a Managua, vivo en el Recreo, barrio de Turqueo, y chavalas bien guapas. Me gusta la rumba, la noche apretada, pegar carretadas y bailar pura cumbia. Buenas tardes, queridos televidentes. Aquí estamos en Onda Juvenil, donde estamos conociendo la comunidad de Santo Domingo. Estamos aquí con el programa Buena Onda Juvenil. Y Patito, que no se te olvide. Bueno, vamos a hacerle una pregunta aquí a doña Bernalda. La vamos a invitar para que nos hable un poquito de la comunidad y de cómo nos sentimos de estar aquí un día más, ¿verdad? Reflejándolo como juventud y como movimiento, ya que no solo estamos nosotros, sino que vemos mucho más de la juventud. Estamos aquí ya con doña Bernalda, ¿verdad? Ella nos va a hablar un poquito sobre la comunidad y por qué le pusieron Santo Domingo a esta comunidad tan hermosa. Como Santo Domingo dice la más viejita, decía que yo le pregunté que por qué era Santo Domingo, me dijo que los primeros habitantes se llamaba Santo y Domingo, eran los dueños de todas estas propiedades. Bueno, de ahí dice que fue la familia multiplicándose y fue cuando Santo Domingo ya hay 18 habitaciones y 72. Bueno, y seguimos, ¿verdad?, en el programa Onda Joven, como podemos ver esta refrescante y hermosa vista que tenemos, y vamos a seguir todavía viendo toditas las historias de toditas las comunidades de San Isidro. Y síganos para que vean las siguientes imágenes. Como pueden ver, seguimos aquí con doña Bernalda, conociendo un poquito más de Santo Domingo. En lo que nos podemos encontrar, si ustedes pueden ver, una hermosa pila en donde la población viene a disfrutar, la población de San Isidro viene a disfrutar juventud y todo su alrededor. Doña Bernalda, ¿nos puede decir usted en qué fecha fue construida la pila? 6 de abril de 1979 fue construida en la pila, donde hay una fuente de agua. Esta pila, como ustedes pueden ver, es llenada con un ojo de agua natural. Seguimos disfrutando de esta pila, así que Buena Onda Juvenil, ¿qué te parece, Mary? Bueno, me siento fabuloso, pero eso lo va a decir Francisco después de un chapuzón. Rosario, desde muy chiquito me llama Chorizo por cómo yo bailo. Me muevo con gracia, con porte y estilo. Caderas al ritmo con magia. No pongo la chingaca en un solo ladrillo. Me saco el brillo a la hebilla y la faja. Y oiga, compadre, mucho antes de hablar, aprendí yo a bailar con estilo la cumbia. Pura cumbia. Pura cumbia, quiere pura cumbia.